visited him within the Soul Stone. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un video donde vamos a estar hablando de Diablo Immortal. Sí chicos, de fondo van a ver un gameplay de la beta, de la última beta que se acaba de publicar en Australia. Y gracias a este usuario de la tienda TafTaf, A-Tay, que acaba de compartir este gameplay con uno de los personajes nuevos que vamos a poder controlar. Y mi opinión directamente es, ¿verdaderamente Diablo Immortal será un éxito? O sea, ¿será un éxito Diablo Immortal? Hay que recordar, chicos, de que varias empresas que saben cómo funciona el mundo de los videojuegos se están lanzando a los dispositivos móviles. El caso como Riot Games y otras muchísimas compañías se han dado cuenta de la potencia que tiene el mundo de los móviles. Y decirles de que cuando estas empresas deciden hacer un juego, chicos, le dedican tiempo y pasión. O sea, no es un juego que lo vamos a hacer un año y lo vamos a lanzar el próximo. No es un juego que se lleva tiempo. Diablo Immortal tiene más de 2 años de desarrollo. Analizando bien la historia, que encaje bien con otras, o sea, para que sea más atractivo el juego a la hora de ir explorando lo que es la trama. Y Blizzard lo tiene bastante claro cómo funciona el mundo de los videojuegos. No pasa, por ejemplo, como MiHoYo y Genshin Impact, que tú te fumas el contenido un mes y ya no tienes nada que hacer. Tienes que esperar a ver una futura actualización que lance algo más de historia para poder seguir sintiéndote que el juego tiene vida dentro, que el juego tiene vida, no haciéndote perder el tiempo. Entonces, Blizzard lo tiene bastante claro. Y están expandiendo todo lo posible la historia en la beta. La historia está sumamente extendida y con una trama espectacular. Entonces, para mí sí va a ser un éxito. Va a pasar lo mismo que pasaba con League of Legends Wild Rift, que muchos decían, ya se me acabó el hype, ya no tengo pasión, no estoy esperando ese juego. Pero en cuanto ya lo publicaron que viene para América, chicos, las alarmas se encendieron otra vez. Todo el mundo quiere el juego, quería el juego, lo tuvo, ahí está. Y lo estamos jugando un montón de personas, un montón, millones de personas estamos jugando League of Legends Wild Rift. Y eso va a pasar también con lo que es Diablo Immortal. Decirle también, chicos, de que este juego tiene muchas cosas de emociones encontradas de otros juegos de Diablos. También los gráficos bastante pulidos, mucho más pulido que la anterior beta, la otra versión de la beta, mucho más pulido esta vez. Incluso los sonidos, la ambientación, es una obra de arte. Este juego es una obra de arte. Para ser el primero Diablos para móviles, es una maravilla. Este juego será una maravilla que siempre va a ser recordada por mucho tiempo y recomendada por muchos de nosotros. El juego sí, obviamente, vale la pena esperarlo. El juego no le falta mucho para salir, porque decirle que ya ha salido en varios lugares la beta y se se está acercando poco a poco a nosotros, chicos. Se va acercando poco a poco a nosotros. Cuando anuncien este juego para España, para Estados Unidos, América, va a ser una bomba. Va a ser una bomba y muchos vamos a jugar este juego como locos. Como locos, chicos. Pero este juego todavía le toca este año completo de desarrollo. Eso sí, les voy a ser sincero. Todavía este año entero lo tiene en desarrollo este juego. Como pasa con League of Legends Wild Rift, igual. Este año entero lo tiene de desarrollo para entonces, en diciembre más o menos, tirarlo ya el juego de forma oficial, ya que el juego está terminado. Posiblemente lo terminen antes, posiblemente después, pero lo importante es ya que nosotros
queremos jugarlo en nuestra región, en nuestro idioma. Decirle que estarán en todos los idiomas, el juego estará en todos los idiomas, así que lo vamos a poder disfrutar la trama y entenderla 100%. Y bueno, chicos, esta es mi opinión de qué pienso de Diablo Inmortal. ¿Será un éxito? No. Ahí lo tiene. Para mí, totalmente sí. Será un éxito el juego cuando sea lanzado en nuestras tiendas de nuestra región para poderla jugar. Y sin más, chicos, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Se me cuidan, chicos. Adiós.